Bueno, queremos extenderle una grata invitación para un espectáculo importantísimo en la cultura venezolana y en la cultura universitaria. Primero que celebramos un acontecimiento como son los 80 años de creación del Instituto Pedagógico de Caracas. En el año 36, un 30 de septiembre, arrancó esta universidad llamada Universidad de los Maestros, y celebrando esos 80 años vamos a celebrarlos, vamos a homenajearlo con el montaje de la obra sinfónica coral venezolana más importante, considerada así por muchos expertos, como es la Cantata Criolla del maestro Antonio Esteves, basado en el poema del poeta Arbelo Torrealba. Las entradas tienen un valor de 600 bolívares en patio y 500 bolívares en galería, y están a la venta ya desde principios del mes de agosto en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y por su página web con la empresa Solo Ticket, que se encarga de la difusión y promoción de las entradas, de la asistencia al concierto. Quiero decirles que además quedan ya muy pocas entradas, que apúrense para adquirirlas el 28 y 29 a las 5:30 en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, la Cantata Criolla de Antonio Esteves.